Hay que recordar que los españoles llegan a los nuevos territorios, entre otros temas, buscando recursos minerales, buscando metales, porque se vivía una época de mercantilismo. Entonces, la riqueza de los países estaba precisamente en las posesiones de los metales. Ellos conocían el oficio, venían españoles que conocían el oficio. Y en ese entonces debemos entender que en nuestro país los yacimientos de plata, por ejemplo, que eran lo que más buscaban, afloraban, es decir, estaban a vista del terreno. Obviamente las características de las montañas, las rocas circundantes, el tipo de rocas, todo eso pues eran indicios para los conocedores. En algunos casos se establecía que el conquistador, colonizador, recibiría el 10% de todo lo que encontrara, perlas, yacimientos, metales preciosos. Adicionalmente, solían otorgárseles títulos nobiliarios, por ejemplo, Cortés como Marqués del Valle de Oaxaca. Dentro de los capitanes de Costa de Cortés, uno de los más importantes se llamaba Nuño Beltrán de Guzmán. Él se encargó de la exploración, de la conquista, cristianización, etcétera, de los territorios hacia el norte de la que era la Nueva España. Lo que se conoció posteriormente como la Nueva Galicia. No fue sino hasta que Cristóbal de Oñate que él envía a más gente para acá, para Durango, ¿verdad? Hacia el norte. La persona que envía es una persona muy conocida aquí en Durango, Ginés Vázquez del Mercado. Bueno, mira, la expedición de Ginés Vázquez del Mercado es una expedición de las más tempranas que se hacen en el norte de México después de la conquista del centro. Ginés Vázquez del Mercado llega al Valle de Guadiana en 1552. Ginés Vázquez del Mercado inicia una expedición partiendo de la audiencia de Galicia, Guadalajara, en busca de una montaña de oro y plata que le habían informado existían por relatos indígenas. Cuando llega al Valle de Guadiana, encuentra que la montaña no es de oro y plata, sino es de hierro, es mineral de hierro, y realmente no le da mucha importancia. Y se regresa decepcionado, gastó toda su fortuna en esta empresa para encontrar el Cerro de Plata, y en el regreso es atacado por un grupo de indígenas en los límites del estado de Durango y Zacatecas, y allí muere Ginés Vázquez del Mercado. Una leyenda, el relato de su expedición se convierte en una leyenda, y es uno de los elementos que motiva que después vengan otras expediciones españolas a conocer el Valle de Guadiana, porque no solo era el fierro que se encontraba, sino era una vega bañada por muchos ríos, una vega que permitiría eventualmente el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ganadería, para apoyar otras empresas de conquista más al norte. La fundación de Durango viene después, cuando Francisco de Ibarra, sobrino de Diego de Ibarra, que a su vez era yerno del virrey Velasco, inicia su expedición hacia el norte de Guadalajara otra vez y va recorriendo las partes que hoy conocemos como Durango, Chihuahua, el sur de Coahuila, el distrito de Parras, Saltillo, y a toda esa región le pone Nueva Vizcaya, porque él era de Vizcaya, de los Países Vascos en España. Y como otros conquistadores, su empresa de conquista está enfocada pues a encontrar riqueza para una riqueza mineral, y esta fundamentalmente está pensada en la plata. Hacia 1584, 1583,
se ve la necesidad no solamente en la Nueva España, sino en España, de recopilar la legislación y se dice es momento de poner cierto orden. Las ordenanzas del nuevo cuaderno es el primer documento legal que de forma sistemática recoge las reglas aplicadas a los trabajos en las minas en la Nueva España y regulan desde cómo tener las minas, que es muy curioso. El monarca le podía otorgar a sus capitanes o a aquel que lo solicitaba una merced real, que es lo que ahora podríamos llamar una concesión para poder aprovecharse de los recursos minerales, o de forma derivada. ¿Qué quiere decir eso? Quien no trabajaba las minas las perdía. ¿Pero cómo las perdía? Aquella persona que veía que no estaba trabajando las minas, el que tenía una merced real, iba y lo denunciaba. Digamos, iba a acusarlo de que no estaba trabajando, que se la adjudicaran a él que las iba a trabajar. Obviamente, la intención de la corona era que las minas se trabajaran para tener un tema de recaudación. Lo más importante del rey era recaudar. ¿Y cómo recaudaba? Cobrando el quinto real de los trabajos de las minas. ¿Realmente va a ser la explotación muy amplia de los minerales de plata hasta la reforma borbónica? Es una serie de medidas de reorganización que hace la corona española para alentar la producción de la pequeña minería. Durango aporta fundamentalmente la gran cantidad de minas y la riqueza de algunas de ellas. Y en algún sentido es un lugar donde ha habido más oro que en otras partes del país. Estos yacimientos, junto con los de Perú, Bolivia y otras partes de las posesiones españolas en América, significaron para la corona española ser el imperio más poderoso de su época. Y con eso financiaron todas sus guerras de expansión, la colonización del resto del planeta. Cuando termina el siglo XVIII y empezamos el siglo XIX, inician los movimientos de independencia. Algunos centros mineros se ven abandonados precisamente por el tema de inseguridad, las invasiones, los movimientos armados. Entre 1810 y 1821, prácticamente la minería nacional había recibido un golpe fatal. Es importante porque hasta ese momento todos los que trabajaban las minas aquí en México durante más de 300 años eran mexicanos, o sea, mexicanos, hijos de españoles, lo que gusten y manden, pero éramos nosotros los que trabajábamos. Terminada la Guerra de Independencia, algunos estados de la República o provincias, a pesar de las guerras intestinas y divisiones, empezaron a llamar a inversionistas extranjeros que pudieron entrar. Evidentemente, la fama de nuestro territorio como un lugar minero pues atraía a inversionistas. Las minas quedaron paradas durante hasta los 30, que los ingleses empezaron a llegar aquí al país y se dedicaron a reconstruir las minas, a volver a echar a funcionar la minería del país. Y prácticamente ellos rescatan todas las minas de Cosiama de México, desde las de Pachuca, las de Taxco, las de Durango, las de Zacatecas, todo. Ellos rescatan la minería, dejan el país funcionando otra vez mineramente. Nosotros tenemos que tomar en consideración que todo el siglo XIX había sido un siglo muy belicoso. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, él tiene que hacer como un inventario de los bienes nacionales. ¿Con qué cuenta México? ¿No? ¿Cuáles son las tierras? ¿Con qué recursos naturales? Obviamente la minería, la silvicultura, todo lo que podía permitirle al país despegar de alguna manera. Y Porfirio Díaz abre las puertas al capital extranjero y vienen pues inversionistas de la talla de los Rockefeller, de los Guggenheim. Con el porfiriato llegan los ferrocarriles aquí al norte,
la estabilización de las haciendas. Se controlan, los americanos empiezan a controlar ya la producción minera del país. Se regulan las leyes, todo se regula y comienza una explotación. Comienza un periodo continuo de progreso a nivel nacional. Entonces, Durango comienza a tener un despegue, sobre todo en la zona de La Laguna. Porque en La Laguna, que es esta región compartida por Durango y por Coahuila, porque es ahí donde llega el ferrocarril internacional, ¿no? Entonces, esta es una zona que se convierte en una zona económica muy importante para el porfiriato. Sobre 1881, algunos estados empiezan a dictar códigos de minería, donde se pretende regular la minería ya de manera integral. Destacan básicamente los códigos de minería de Hidalgo y de Durango. Viene una segunda ley, la ley de 1892. Ha sido muy criticado históricamente. Y ha sido muy criticado porque cambia radicalmente los principios mineros. Y se le da al tema minero un manejo similar a la propiedad raíz. Es decir, la propiedad minera se regula de forma similar a lo que son los bienes inmuebles. Se otorgan derechos mineros a perpetuidad, con la única obligación de pagar derechos. Ahora, ¿qué les atrajo a los Guggenheim? Obviamente, bueno, a los Guggenheim y a todos los extranjeros que vinieron, y que yo creo que sigue siendo lo mismo, en eso no hemos cambiado mucho, una mano de obra muy barata, leyes que los benefician porque les conceden exenciones de impuestos, etcétera. Díaz tenía una exención de impuestos muy interesante para las industrias nuevas y desde luego el control que podía haber a través de los jefes políticos o de los rurales, de la policía rural, que protegía estas inversiones extranjeras. Que de cualquier manera hubo muchos abusos, no solo aquí en México, en todas partes del mundo. En esa época la minería pues, tenía unas condiciones infrahumanas o condiciones muy malas para los trabajadores. Todas las grandes revoluciones de corte social se dieron en ese periodo, ¿verdad? Fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entre 1907 y 1908, sobre todo en el norte del país, hubo sequías, hubo heladas, hubo plagas. Bueno, era como el apocalipsis, ¿verdad? Y pues la gente no tenía dónde llegar a trabajar. Entonces estamos viviendo un momento prerrevolucionario, ¿no? Piensen ustedes que, por ejemplo, en 1906 estalla la huelga de Cananea. En 1907 estalla la huelga de Río Blanco. En 1908 estalló un movimiento magonista en Las Vacas y Viesca, en Coahuila. El problema de Velardeña, que repercutió en toda la historia del estado de Durango y probablemente a nivel nacional y que es poco conocido. Estamos hablando de 1908, ¿verdad? El gobernador en esa época era el licenciado Esteban Fernández. Ocurre un accidente en la mina de Terneras, que era una de las minas que formaban parte de Velardeña. Lamentablemente el fallecimiento de una cantidad importante de mineros, poco más de 20 mineros fallecen en ese momento. Y bueno, pues la minera paraliza momentáneamente sus trabajos, los reactiva, continúa nuevamente trabajando. Aunque hay reclamos de los mineros de que reciban alguna compensación, alguna prestación los familiares de los mineros, no hay tal respuesta social, compromiso social de la minera con los trabajadores y no pasa de ahí en ese momento. Llegó el año de 1909. El cura del pueblo, el párroco del pueblo, empezó a llamar a toda la gente para que se hiciera una procesión por Semana Santa. Violaciones a las leyes de reforma. ¿Qué quería decir esto? Bueno, pues que estaba prohibido que la gente tuviera manifestaciones religiosas públicas, ¿sí? Podían tenerlas privadas, pero no públicas. Entonces, aparentemente, dicen unos, llevaban a un nazareno, porque era la ceremonia del prendimiento, y entonces los llevaban de una capilla de un poblado cercano a Velardeña, de Pueblo Nuevo, hacia Velardeña. Entonces, el jefe de rurales les dijo que eso no estaba permitido por la ley.
pero el gerente de la mina piensa que están organizándose porque coincide con el aniversario del accidente de Terneras y que van a hacer alguna acción contra las instalaciones de la mina. Le hablaron al gobernador, a Durango. El gobernador, sin pensarlo dos veces, mandó al ejército para allá. Llaman al cura. La gente se entera que tienen interrogando al cura y entonces van a la casa del jefe político y también del jefe de rurales. Allanan la casa, sacan los muebles, les prenden fuego. Llega uno de los enviados de la gendarmería y les pide a unos una lista de quiénes son los involucrados en estas, en estos hechos. Él da el nombre de 15 personas y a esas 15 personas las toman prisioneras, les amarran las manos atrás de la espalda y los fusilan por la espalda. Hay reclamos, obviamente, de la población al, al suceso. Se hace una investigación que el gobierno del estado la da por terminada sin encontrar culpables inmediatamente y va generando un ánimo social adverso en la región de Velardeña. Obviamente, eso ya no lo toleró el lugar. Y todos los mineros abandonaron la mina. Se fueron hacia el lugar de San Pedro Huila, en donde por esas épocas habían despojado a las familias, a los trabajadores de las tierras para favorecer a una familia de hacendados. También el gobernador del estado de Durango de esa época. Y finalmente, el gobierno de Porfirio Díaz, que está recibiendo constantemente quejas de los mineros de Velardeña, manda hacer una investigación, encuentran culpable al jefe de la cordada, lo detienen en la cárcel aquí de Durango, pero no es suficiente para contener este ánimo social. Y la minería siguió su camino aprovechando la Primera Guerra Mundial. Siempre que hay guerras mundiales o de esas, la minería resurge por la cuestión de precios internacionales. Entre el periodo de 1930 y 1960 es cuando se consolidan las grandes empresas mineras. Algunas de ellas, o la mayoría de ellas, con inversión de capital extranjero, que posteriormente y en la actualidad se encuentran en manos de empresas mexicanas. Hacia los años 60, que empiezan también los movimientos hacia mayor intervención del Estado, los temas nacionalistas, se dicta la ley de 1961. Es conocida como la ley de la mexicanización. La mexicanización de la minería fue en la época del presidente López Mateos. En la minería se hizo bastante bien porque no se expropiaron acciones ni nada, sino simplemente se estableció un régimen fiscal muy gravoso para la minería, del que las empresas podrían salvarse o suavizarlo si eran 51% mexicanas y 49% extranjeras. Por un lado, el tema de impuestos, digamos, incentivos a las empresas mexicanas, limitación a la inversión extranjera e invitación a empresarios mexicanos a invertir en minería. Tuvo una bonanza muy bonita la pequeña minería con la Comisión de Fomento Minero. Pero durante esa bonanza había asociaciones de pequeños mineros por todo México porque recibían un apoyo económico de la Comisión de Fomento Minero. Entonces, pues fue una época buena para la pequeña minería y se desarrollaron muchas plantas mineras en todo México. Su objetivo fue hacer una industria minera mexicana. En el 75 se dicta una nueva ley minera, otra vez atendiendo a las condiciones económicas y sociales del país. En ese momento la ley de 75 es dictada por el presidente Echeverría y obviamente, como es dictada por el presidente Echeverría, entenderán que traía su nombre, una ley estatista. Una ley estatista que atendía más a una promoción de creación de una industria paraestatal
que de una industria privada. Se decía que el Estado podía ser empresario. Y se establecieron muchas restricciones, requisitos, digamos, limitaciones totales a la inversión extranjera, limitaciones para negociar, limitaciones, demasiados requisitos que lo que hicieron fue inhibir la inversión en minería. Con la ley de 92 cambió, ahora puede ser 100% extranjero el capital de las empresas mineras. La cual es una ley liberal que busca la simplificación en trámites, quita restricciones y atrae las inversiones. Se retira el gobierno de la actividad minera, vaya, pero siento yo que no protegió a sus mineros mexicanos. Entonces se abre a la minería extranjera, que llegan con mayor tecnología, con mayor dinero, y además los impuestos nunca estuvieron diferenciados a partir de los 90. Antes sí, en la ley minera anterior, el pequeño minero que tuviera hasta 20 hectáreas no pagaba impuesto por su concesión minera. Pero a partir de que cambió la ley, tú pagas igual. O sea, Goldcorp y yo, para la ley estamos iguales porque nos cobran por hectáreas. Y en ese entonces, lo que se proponía, o digamos, el espíritu de hacer una ley tan laxa, obedecía a que la minería era como un motor para el crecimiento económico del país. Entonces, lo que se promovió fue la desregulación del sector minero y dar como ciertas ventajas a las empresas para que las inversiones extranjeras vinieran acá, invirtieran en el sector minero, y el sector minero fue un motor para el crecimiento del país. Los derechos minerales de México son concesiones. Tú las tienes que pagar y las tienes que denunciar y las tienes que cada semestre estar pagando, y si no, te las quitan. Entonces, muchos pequeños mineros, cuando te dije, como te digo, que no hay diferencia entre uno y otro, no pudieron pagar. Entonces, al no poder pagar, pierden esas concesiones. Entonces, pues cualquier compañía puede llegar, ver dónde están, de acuerdo a los estudios que ha hecho el Servicio Geológico Mexicano, buenas zonas prospectables, y entonces llegan y dicen, bueno, aquí está libre, voy a meter 50,000 hectáreas de denuncios, ¿no? Que cuesta un dineral, ¿no? Y un pequeño minero no. Un pequeño minero dice, bueno, yo voy a tener a lo mejor nada más 10 hectáreas. En primer lugar, la inversión extranjera en minería históricamente ha sido necesaria, porque la minería es una empresa que requiere alto capital. Es una empresa de mucho riesgo, mucho capital y muy largo plazo. Si tú consideras que entre empiezas a explorar a que puedas tener una mina, pueden pasar 10 o 15 años, a poder empezar a sacar un gramo de mineral, puedes entender por qué se requieren los largos periodos. Y si consideras de que de cada 100 proyectos de prospección, uno llega a ser mina, te puede dar la dimensión de la cantidad de capital de riesgo que se requiere. Se pretendía que no hubiera tierras ociosas, pero yo creo que no resultó. Porque muchas grandes mineras denuncian 50,000 hectáreas, como quien dicen, las bloquean. Nadie puede entrar ahí. ¿Y qué pasa? Ellos no explotan las 50,000 hectáreas. Los concesionarios mineros, aquellos que aprovechan los recursos minerales, tienen dos obligaciones fundamentales: trabajar las minas y pagar los derechos. Estas dos obligaciones continúan vigentes en la ley minera de 92. Finalmente, los extranjeros que tienen concesiones en México tienen empresas mexicanas que se constituyen en México, establecen fuentes de trabajo en México y tributan en México. Actualmente estamos hablando de 7% del Producto Interno Bruto. Tú dirás, ¿es mucho, es poco? Pues hay que hacer el comparativo, justamente lo que te decía. En 1994, la minería representaba el poco más del 13% del Producto Interno Bruto. Es decir, que de 1994 a 2014, que es el año que te acabo de dar, pues básicamente disminuyó a la mitad la participación de la minería en la producción nacional. Entonces, ¿qué significa? Pues es una participación importante, pero cada vez menos. Y eso de alguna forma viene un poco en contra del discurso oficial, que decía que la minería y sobre todo las inversiones extranjeras venían a incentivar el crecimiento económico. Lo que vemos es una cosa completamente al revés.
la minería cada vez tiene menos peso en el crecimiento económico. No quiere decir que la minería no genere ganancias, genera muchas, demasiadas, pero esas ganancias no se ven reflejadas ni en el crecimiento económico y, del país, y tampoco se ven reflejadas en los ingresos del gobierno. Y eso nos lleva a una situación de hace un siglo. Así estaba México cuando se hicieron de las primeras cambios a las leyes mineras. Porque no traigo dinero, piensas que soy por Dios cero. Plata, oro y hasta titanio me está esperando en el cerro. Poco a poco el agarro, pues soy pequeño minero. Ay, 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 ay. Ay, qué tristes compañeros. Estar muriéndome de hambre arriba de un yacimiento.